investiga ataja los rumores que sugieren que él es el padre de Stormy. El rapero publicó en su momento un snapshot en el que decía que el bebé de Kylie Jenner era suyo. Tyga y Kylie Jenner, en 2015 los impulsos a veces pueden tener consecuencias de los más indeseables, y para el rapero Tyga, que tras su ruptura con Kylie Jenner en la primavera de 2017 tras 3 años de relación estaba un poco harto del mundo Kardashian, una publicación en Snapchat bastó para ser protagonista de una cantidad ingente de rumores durante meses. Demonios, no, ese hijo es mío, escribió Tyga en una imagen de Snapchat en la que aparecía la noticia del pasado septiembre cuando varios medios informaron que Jenner estaba embarazada de Stormy. El rapero borró la imagen poco después, pero para entonces varios usuarios ya habían compartido una captura de su Snapchat en Twitter. A partir de ese momento, empezó la especulación. Jenner empezó a salir con Travis Scott en torno a mediados de abril, cuando se les vio juntos en el Festival de Música de Coachella. Para entonces, ya había varios medios que habían informado de la ruptura de Kylie y Tyga, a los que no se les veía juntos en público desde febrero. Pero el Snapchat de Tyga, sumado a cómo de cercanas están las fechas desde que Jenner empezó a salir con Scott, mediados de abril, y se quedó embarazada, en mayo, solo hizo que alimentar los rumores sobre quién es realmente el padre de Stormy. 00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